Ey, ¿no es paja que te parece la flor de isote, viese? No, y de plano, ¿qué flor de isotón es ese? Es flor de isotón. Si mires, ahí están las grandes pencas, ve. Cama, vi que por allá se hizo un trillo. Nunca había visto ese, viese. Por allá se hizo un trillo. Ajá. Le llama la Wendy nueva a la Pepa y le dice... Wendy le habla a la Wendy le dice, y dice la Wendy le dice que hoy si andamos las tres Wendy. Le dice, le dice que a Wendy le dice a esta va. Habla la Wendy le dice, y dice la Wendy le dice que paren ahí en el susto. Y no fue mentira eso, no, sí se dio la casualidad. Ella le habló a la Wendy porque la Pepe iba adentro y ella quería que le pararan en el susto. El trío de Wendy se dice que ajá, ¿cómo es? Teníamos en el carro. No, volando. No, ¿qué veníamos? Ella adentro conmigo y este. ¿Y ya por qué no vienen para acá mejor? Porque después sí tienen que estar hablando por allá atrás. Ajá. Nadie y Mata y yo en la cabina. Ajá. Entonces dice Mata. A ver cuándo va a ser un en vivo Jonathan. Ya tiene días de no hacer un en vivo. Ajá. Y dijo la Gladys, va. Ah, sí, ya tiene días, dijo. Y este. Y Pulula dijo, está preguntando cuándo va a ser en vivo. Entonces se pusieron a platicar. Y dijo, sí, y dijeron unas cosas. Y dijo, un año. Y me dice la Gladys, voy a la cueva, me dice, y a mí. ¿Qué si es la vía? A la cueva, me dice. ¿A quién Gladys le volvemos a ir con más? ¿Y cómo diablo le digamos? ¿Cueva? No, cueva, no, cueva. Yo cueva le digo. Entonces Wendy la cueva, ya usted ahora. Para que quito muchachos, ahí vamos para donde partimos, pero aquí no hemos perdido. Por acá. ¿Usted conoce, teacher? ¿Dónde podemos? Como 10 años. Igual que usted hace unos 20 años. Ella es Wendy la cueva. Un poquito más. Un poquito más. Hola. Pequeñito vino aquí. Vino por ahí. Pedro los veo cuando dice, sí, he venido hace como 20 años. Ajá. De 8 años. ¿Ya está? Bueno, sígueme lo bueno. Todavía se acuerda. De 8 años todavía. Y todavía se acuerda. Hola. La acá, ella es como emoji, mire, ve. Tienen cara de... Unos monos, yo. De verdad, pues. Mire cómo tiene... Unos monos así, o sea, el peluche, pues. Ah, chido, ok. Pero que la Nayel le había visto. Oye, este... Métame en el carro, porfa. O, bueno, llevan el agua, mejor que llevarlo, entonces. Hola. Ajá. Como la teacher venía dormida, le tomó una foto dormida. Ah, no, hombre. Venía bien dormida, fundeada, sí. Venía. Y chuga. Alguien debería dar un garrafón con agua. Cabal. Buenos días. Un lugar donde podamos descansar como este, pero que sea gramita, con sombra. Grama ahí, pero pegue el sol. Y con sombrita. Aquí pueden ir al mirador también. ¿Y se puede comer aquí? Sí, aquí puede comer. ¿No hay problema? Sí, no, pues pueden. ¿No nos regaña? Aquí está más, no, hombre. Ah, bueno. Muchas gracias, entonces. Ay, si quieren, el mirador está uno igual a este, porque van a callecita recta para arriba. Oye, aquí fíjate que yo vine cuando estaba chiquito, hace como 2 años más o menos. ¿Qué hay aquí aparte del parquecito usted? Está el museo también, ¿verdad? El museo, están los juegos infantiles. ¿Y los juegos infantiles por dónde están? Eso, hay unos por aquí y otros allá por Castillo, allá están los... ¿Aquí para abajo o es para arriba que tenemos que caminar? Para acá. Para abajo. ¿Para abajo es? Ah, ok. No, piscinas no hay, ¿sabes? ¿Cuántas? ¿Cancha de qué? ¿De fútbol? La de fútbol está allá abajo y la de básquet está aquí arribita. Ah, ok. Vale, entonces vamos a ir a explorar el parque, ¿verdad, usted? Columpio, sí. ¿Ya? ¿Dónde me cerce ya la hamaca? ¿Y los toboganes dónde están? ¿Los grandes? ¿Allá abajo también? Sí, allá por el castillo. Ah. ¿Y allá abajo no hay dónde comer? ¿Allá abajo no hay dónde comer? ¿No hay un espacio así abierto? Bien, ahí también hay el castillo. Ahí, ¿verdad? Castillo. Ah. Hay juegos bastante juegos para niños, toboganes. Ah, ok. Nos vamos para allá mejor y así sí. Es que termine. Mírenla, así ahí sí, ¿verdad? Ajá. No, está bueno, no. Vaya. No, muchas gracias entonces. Mucho, muy amable, muy amable. Huela, qué plaguero, my God. ¿Ah? Aquí va. ¿Aquí qué usted?
No, vamos a ir allá abajo, dijeron que hay un lugar allá donde están los toboganes. Así es que vaya comiendo y quiere ir a jugar. ¿Usted conoce aquí, pues? No, no, ahorita tenemos. Ah, vio allá. Cookie, digo Melis, estamos en el Junior, me he olvidado, fíjate. Por un pelito así me olvidaba de quien tiene más cuca y no que Melisa. ¿Usted de cuánto vino, teacher? Como 10 años, estaba como en quinto o sexto. O sea que con una escuela usted no ha venido, con una no, institución como, de... Yo vine como alumna. Ah, como alumna. Pero ahora que vinimos con los juniors, capaz le dice a su director, le dice... Ajá. Ahorita con la escuelita junior, pero... El maestro no ha venido. En la escuela donde estaba el maestro, el director, vamos allá, al Taburirá. Ya dije, va. Ay, mire. Qué nano, mire, ya dije, mire. Que sí. Pasaron como tres videos que no quería decir. No, pero sí teníamos que decir. Sí. Vaya, entonces aquí andamos, ¿a dónde, teacher? Es el parque Saburo Irao. Saburo Irao. Es un parque en San Salvador, ¿verdad? Primera vez que vinimos. Saburo Irao. Junior, digamos, el parque Saburo Iguaro. El parque Saburo Iguaro. Saburo Irao. ¿Y sabe por qué llaman así, nano? ¿No sabe usted por qué llaman así? ¿Usted, dicho, sabe por qué llaman así? No. ¿Por qué llama así? Yo más o menos estuve viendo la historia y dicen de que hubo un chino que donó como 1,200,000 colones en aquel tiempo, va, como en los años 70 y algo. Entonces donó esa cantidad en colones para que la construcción de este parque. Entonces, en honor a él fue que le pusieron Parque Saburo Irao, que era el nombre del chinito. Entonces ese es un nombre chino, por eso es que se llama. Sí. Imagínese, nano, imagínese que usted algún día donaron los $2,000,000 para construir una cancha y le pusieron Parque Nano o Parque Nani. ¿Cómo quiere que le pusieran? Parque Nani. Parque Nani, dice. Ajá, Parque Nani. No, el Parque Nani. ¿Sabía que? Fíjense que algún día tal vez ahí en Las Delicias hagamos un parquecito. Ajá, ¿y sabe qué nombre le vamos a poner, teacher? Le vamos a poner Centro Recreativo El Sabor 4K. Ahí quedaría bonito un parque. Sí, ajá. Porque en Las Delicias, la verdad, que en el caserío no hay ningún lugar. No hay, ¿verdad? No hay casa comunal. No tenemos ni un parque recreativo. Nada, nada, no hay nada. Tenemos cancha. Primero Dios, en un futuro, ¿verdad? Y si el canal continúa, pues ese es uno de los proyectos que tenemos. De construir, aunque sea un par de canchitas, ¿verdad? Hay unos columpios ahí para los niños. Y que llegue ahí en las tardes una sana diversión familiar. Y ahí me estaban diciendo bien que con wifi llegue, que va a estar así de lleno. No, que vayan a divertir. Sí, a olvidarse de eso. Sí. Yo digo que el estado que diga, que diga, allá, cero, en la iglesia. Yo me imagino que yo solo para ir a distraerme, ¿verdad? Sí. Solo en los teléfonos usted. Ajá, cabal. Por eso que los niños ahora están un poquito gorditos, porque no corren, no hacen nada en los teléfonos, las tablets pasan. Ah, dígala cuaqui rápido. Cabal. Usted sí juega. Pero en estos días que ha venido gente a visitarla. No, porque ahí. Hola. ¿Por qué usted? Solo en el teléfono pasa, qué barbaridad. Hola, le llevamos una tacita de agua, cafecito, para que estén más cómodos, con sodita con pan o algo, para que estén más cómodos por ahí. Cuéllame. Bueno, vámonos, muchachos, que esta gente no nos levantan las huevonas. Ir a un lugar solo a sentarse, camarada, ¿qué es eso, men? Por Dios. Llama a todos los bichitos de la casa y se ponen a jugar pelota en la calle. De verdad, es que eso debe ser. El que está en la parte de Alexia. Con él jugando. Es que queríamos traer una pelota de fútbol para que jugara este Jesús y lo vieran cómo juega. My gosh. Este bichito le pone menos. Sí, este bichito. Este bichito, al mandarlo a una escuela de manejo, de fútbol, le aseguro que agarra buena escuela. No,
No, fíjate que desde chiquita te voy enseñándole eso, camarada. Sí. Que, si a él le gusta ese deporte, que lo vaya practicando. Que no se le No sabemos qué es mejor que Ronaldinho. Cabal, cabal. ¿Quién es mejor? ¿Quién es el que entra el Barcelona como que mete goles? Sí, sí, el Messi, Messi. Ese Messi es mejor. Pero que Messi. Pero Ronaldinho también era bueno para jugar. Sí, mira, y también, sí. También existió uno que llamaba Messi la Pulga. Y es que él no es el de nosotros ahorita, pues. Es el mismo. Ah, el mismo. Qué bonito. No sabe, va a creer. Aquí está bonito también. Lo que no saber de fútbol. Ey, mire, chama, qué chivo. Mire, qué chivo. Ya se viene. Date quieto. Pase, pase. Mire usted. Más que lo quitamos de allá y lo pedimos para acá. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Te vas a caer! ¡Ah, ya no te vuelvo a sacar! ¡La rata de la ¡Te va a caer! ¡Está bonito, va! ¡Ay, algún día yo sí! ¿Cómo dice yo? Ya está Julio, mire. ¿Cómo dice? Aquí podemos hacer esa cerquita. Ajá, cabal. Bien chido. Aquí está bueno para jugar mica. Veo mi papá también. La Julio de la masacre. A tu hipopótamo. Este garza como el pobrecito de Julio. ¿Cómo te puedes comparar? No, si le dicen nada, pues. No, si le dicen nada. ¿Ah? ¿A qué me recuerda esto? ¿A la Lidia? No, ah, sí. El día que fueron a grabar con el bicho el desfile de la carreta maleña. Ajá, ajá. El de la carreta chillona. Que andaba. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya entendí. Si lo pintaron de naranjado, así que vieron. Ah, cabal. ¡Ey, qué mazona! Mira, ahí se lee. Vaya, estos son dinosaurios, usted. Es hipopótamo. No, esto no es hipopótamo. Sí, es un hipopótamo. No, no es hipopótamo. No, hipopótamo es. No es hipopótamo. Mira, vaya, 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 vaya. No, no, es hipopótamo, esto no. ¿Ah? Hipopótamo es. Americano. Ah, ey, pero qué feo usted. Es que. Hay que preguntarle si había ey, unos días fue ya, ya vamos a la cama. Oiga, pechuga, mucha. Oiga, pechuga. Como dicen que hipopótamo americano va. Y como la Lidia fue a Estados Unidos, dice, huela, unos días fue a Estados Unidos y le dice hipopótamo americano. Ay, no. Es malo este bichito. Va. Amistad y esperanza en la de la comunidad japonesa para la educación de los niños. Gracias al aporte de la empresa japonesa, octubre de 2014. Ah, ok. Entonces se llama toxodonte o hipopótamo americano. Mixodonte larensis. ¿Ah? Lidia le tiene la respuesta. ¿Quién? Dice que le envía los carcones porque ustedes no han ido a Estados Unidos. Ah, eso sí. ¿Papi Sugar fue, niña Lidia? No. Ah, ¿aquí está, ve? Siempre Papi Sugar. Usted me ha llamado. Va, continuamos, muchachos, hay que llegar hasta abajo a ver dónde están el parquecito de los niños. Armando anda haciendo buena obra de caridad ahorita. ¿Qué anda haciendo? Anda un volado de un garrafón de agua aquí por si alguien es enfermo. Armando. Aquí hay pastilla y Armando. Ok. Pero mire que hay agua, no necesitamos llevar agua, ve. Ey, esta es agua saludable, mire. ¿Cree que es saludable? Uh-huh. Es agua potable. Agua, ve, ya que hay agua. Ajá, ya que hay agua. Es agua potable con un montón de cloro, pero es saludable. Que bote el garrafón que está hablando y que lo llene de ahí. Va que sí, va, Cuquita. Digo, Melisa. Y usted, oye, que va creciendo, ¿por qué se ha hecho tan callada, pues, usted? Callada. Ajá, no quiere hablar. ¿Cuántos años tiene ya, Cuquita? Digo, Melisa. Tengo 10. 10 años tiene ya. ¿Y cuánto va a cumplir? 11. No le creo a usted. ¿A dónde es el camino? ¿Aquí? Aquí no, para allá. Aquí, por todos lados hay camino. Aquí, ve. Por la calle nos vamos. El parque está por allá. Va, entonces para allá vamos, a ver el parque. Niña Lidia. Ah, entonces es perezoso, ¿eh? No, perezoso, le dije yo. Niña Lidia. Mire, qué. Mire, qué. Espere. Ponga ahí cómo está él. Hagan la mueca. No, sí, así es.
Lidia, no, pero si no sirve. Mira, ¿cómo está? Y habrá existido el perezoso gigante. Ah, ya no está el parquecito que yo, que yo me recordaba. Ya sabes quién es. La Jessica. Hola. Hoy no dije no. No, aquí no los planes. No. Ay, ay. Mire, dice lo que nos planes están, están los planes. Y aquí estamos en el parque Saburirao. O sea, usted no andaba cuando fuimos a traer la Emily Gustavito, ¿verdad? No. Que dijimos que íbamos a regresar, ¿verdad? Yo pensé que para ahí íbamos. Pero aquí está lo mismo, hasta mejor, hija. Mire, cuando lleguemos a ese parquecito se va a dar cuenta de todo lo que hay. Aquí que ese día sí me divertí como una niña. Sí, aquí va a divertir como dos niñas, pues aquí es el doble. Aquí hay más juegos recreativos para los niños. Ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver.